I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found. ¡Buenos días! Lili, tú eres hermoso. El amor está bien entrado con su teléfono y yo grité a propósito para espantarle, si lo espanté. ¡Soy una maldosa! ¡Buenos días, Lili, tú eres hermoso! Ya estamos en domingo. Otra vez les estoy grabando después de la fiestecita que nos fuimos ayer. Oigan, ya ni les conté, pero obligué a la More a que fuera por mí a la fiesta. Ah, no es cierto. No, sí, bueno, la verdad es que parte y parte no. Parte sí, porque yo le dije que fuera, porque siempre voy sola, ¿no? Entonces, ya en la noche le digo, me llama y dice, ¿todavía estás allá? Y le digo, sí. Le digo, pues ven. Y dice, ok. Y luego le mando un mensaje de texto preguntándole si todavía estaba allá en la licorería, porque tengo aquí mi teléfono, miren, les voy a enseñar. Y no es porque por desconfianza o nada de eso, pero él fue el que me lo hizo. Me puso ¿dónde está este app? Aquí. Ese app de, no se ve. Espérense. Déjenlo abro. Este app de Find My Friends, bueno, no se ve, pero el chiste es que me puso un app que se llama Find My Friends, y igual, ya saben que Apple tiene el Find My iPhone, o sea, encontrar a mi amigo o encontrar mi iPhone, y pues ahí puedo seguir paso a paso lo que la More hace, dónde anda y todo ese rollo, y él a mí, ¿no? Que realmente pues nunca lo checo, o sea, no, de verdad no, porque pues nos tenemos mucha confianza y no hay necesidad, pero en casos, por ejemplo, de ayer, si yo ya quería saber si ya venía, pues sí chequé para ver cuánto tiempo le faltaba, y todavía estaba en la tienda y le mando un mensaje y dice, ay, es que estoy haciendo mi orden para no hacerla mañana, y yo, ¿de veras? ¿De cuándo acá la More hace su orden? El sábado por la noche. No, amigos, esa era maña de magaña. Porque eso era para ya no, para tardarse más o ya no llegar y decirme, ay, sabes que ya es muy tarde, o hacer tiempo para que yo me regresara. Pero no, amigos, no me regresé, me mantuve firme. Ay, sí, me siento. Y entonces pues ya fue por mí y ahí estuvo, pero no estuvo mucho tiempo, pero el señor bien, bien buena onda, ¿verdad, mi amor? Te vio llegar. Ah, ni les conté, ¿eh? A esto me lo contó anoche el amor, ¿eh? No me había dicho. Dice que ayer que iba llegando a la fiesta, estaba así como que buscándome, y que el esposo de mi amiga Tere, que le dijo, ¿lo puedo ayudar? ¿Cierto, verdad, amor? Y él, mi esposa está aquí, ¿sí le dijiste así? Tú cuéntales mejor, porque pues yo... No. Ándale. ¿Lo quieren escuchar de tu preciosa voz? Sí, digo, mi esposa está aquí. Él dijo, no creo. O algo así. Y ya. Y después... Ajá. Hola, buenos días, precioso. Ya despertó mi chiquito. Sí, ¿y después qué pasó? Y dice, oh sí, la muchacha con los videos. y diles que le dijiste que les dije, bueno, no les dijiste, pero les ibas a decir, sí, yo soy quien. ¿Huh? You said to me yesterday. No, I didn't say no, that. I know, but yeah. Dile, tell them. Sí, soy el amore. Y no, amigos, obviamente dice él que no les dijo, ah, sí, soy el amor, ¿no? Dice, pero que lo pensó cuando le dijo, oh, usted es la esposa de la muchacha que hace los videos, y que le dijo él, sí, y que le pensó él, y sí, y soy el amor, y no, yo me moría de risa. ¿Qué pasó, mi vida? Ay, I'm so, so glad, my baby. Dice que ya no tiene temperatura. Ay, mi chiquito, véanlo. Ya así como llegamos anoche, ya ni pijamas, así se durmieron. Y vean, amigos, para que vean que los adoro, que los quiero, me levanté y miren lo que estoy haciendo. Ya le estoy editando el video de la fiesta,
porque lo quiero dejar listo hoy, porque ya les dije, no voy a dejar de subir videos, estoy muy feliz y contenta, así que véanlos, por favor. Ay, sí. No voy a dejar de, y aquí les ando suplicando que los vean, ¿no? Ah. Pero bueno, pues aquí ando esta mañanita, vamos a ir a Bluehole, como les había dicho, pero pues me estoy tomando mi cafecito que la More me preparó, bien nice, bien buena onda, ya saben que es un amor cuando quieran, y dicen, no, sí es un amor, mi chiquito, mi amorcito hermoso. Y bueno, pues qué les digo, ay, ayer estaba yo peleándome con los nenes, ya ni les conté, ¿no? Porque, o sea, ellos son de, yo siempre les he dado a ellos la libertad de vestirse como ellos quieran, de hacer, de ponerse lo que ellos quieran, para darles esa libertad, parte y parte porque yo, es imposible ya vestirlos yo, a mi gusto. O sea, ellos ya no se visten a mi gusto. Si ustedes se dan cuenta, ellos siempre andan con shorts así de, como de sport, playeras. Y qué más yo diera, amigos, de verdad, qué más yo diera porque a ellos les gustara vestirse con camisas, con shorts, que no sean sport, o sea. Y ayer para la fiesta le decía yo a Arles, ponte un short, porque tiene shorts que no son sport. Oh my God, no, drama. Y dijo que no, y Orion también. Entonces ya dije, miren, vístense como quieran. Yo no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal al permitirles que ellos elijan su ropa. Porque yo de alguna manera siento que está bien que ellos elijan su ropa, sus gustos. Luego se ponen cada combinación que ustedes ya lo han visto en el video. Pero, por ejemplo, ayer a mí sí me daba así como que yo iba pues arreglada y ellos ahí todos como, no desarreglados, pero pues no como, era como un día cualquiera, ¿no? Su ropa. Y tienen ropa, pero no la usan porque no les gusta, porque esa ropa la he comprado yo a mi gusto, que no sea sport. Ellos están más acostumbrados aquí como mis ojos, que siempre anda con playeras. Entonces a veces digo, ¿he hecho bien o he hecho mal en dejarlos así? Porque a la misma vez también me pongo a pensar que debo de enseñarles a que hay momentos en la vida que uno se tiene que vestir mejor, ¿no? Un poquito más formal. Imagínense cuando crezcan que quieran ir a una entrevista y que vayan con ese tipo de ropa. O sea, de verdad, no. Pero bueno, ya no peleo con ellos y pues me los llevé como ellos quisieron vestirse, porque de verdad dije, no, aquí me voy a discutir, todo va a pasar, vamos a enojarnos y no quiero eso, trato de evitar el enojo. Entonces le digo, ya, pónganse lo que quieran, pónganse. Orion tiene zapatos y siempre, siempre anda con los Pumas, siempre. Arles tiene zapatos, siempre anda con sus checker shoes. Y de verdad ya, por eso dije, ya mejor ni gasto dinero, amigos. Si ustedes ven que no les compro ropa a los nenes, no es porque no quiera, sino porque tienen muchísima ropa que no se ponen. Y hasta siento más feo tenerla ahí. De verdad, un día les voy a enseñar toda la ropa que he acumulado, que ya no se ponen, camisas que les compré que nunca se pusieron y otras que nada más una o dos veces se pusieron, y ahí las tengo y siento feo porque yo le digo al amor, la necesidad en México es tan grande que muchos niños ya quisieran esa ropa y yo quisiera regalarla, quisiera dársela a los niños necesitados allá. Pero ya saben que la cosa ahora para que vaya a México está cañón, y la otra es que ahora resulta que hasta porque lleves ropa usada ya te cobran impuestos y pues te sale más caro el caldo que las albóndigas. Yo sé que aquí también hay necesidad, sí lo sé, pero no es tanta. A mí la verdad no sé por qué me gustaría más llevarla a México. Pero bueno, pues a ver, ya me voy a apurar a editar, amigos, porque no quiero que se me haga tarde para que nos vayamos al ratón y todo ese rollo. Así que ahorita voy a poner a chambear al amor y que me haga mi desayuno y todo, en vez de estar ahí sentado en su teléfono, ¿no es cierto? No, está disfrutando de su cafecito. ¿Verdad, mi amor? Sí. Ok, ya. Ahora sí, nos vemos más tarde. Ajá, bonito domingo. ¿Ya les dije que era domingo? Por si no, otra vez. ¡Domingo! ¡Familiar! ¡Yay! ¡Lilitubers hermosos! Tengo algo que contarles. Oh. Nuestros planes valieron. ¡Valieron, amigos! ¡Qué feo! Oigan, les voy a platicar qué pasó el día de hoy. ¿Se acuerdan que hace rato en la mañana les estaba yo diciendo que nos íbamos a ir a Bluehole y que me levanté con mucha energía, que sí, que editar y que no sé qué? Por cierto, me dio un problemón subirles el video el día de... ya hoy es domingo, hoy lo subí. Entonces, no sé
cuándo vaya a poner este vlog de este día. Pero el chiste es que, o sea, lo subí como unas 4 veces a YouTube, o 3, o 3, 3, 3. ¿Qué pex con mi vida? Perdón, amigos. Como 3 veces a YouTube y nada, nada que se subía. Desde la mañana que yo bien, tempranito me levanté a editar. Y hasta ahorita, vean, son las 5:30 de la tarde y hasta apenas lo acabo de subir, porque hasta apenas YouTube se dio el chance de dejarme subir el video. Pero bueno, oigan, les voy a platicar lo que pasó el día de hoy. Ya para los que me siguen en Instagram, ya lo saben. Por eso, de verdad, si ustedes no me siguen en Instagram, aquí les voy a dejar el link. Bueno, no el link, así como aparezco, para que me busquen en Instagram, porque ahí les comparto siempre muchas cosas que luego no me gusta estar repitiendo aquí, por los que sí me ven en Instagram, y que estar y tenerse que aventar el mismo choro, la misma historia 2 veces, como que se me hace injusto, ¿verdad? Pero bueno, esta historia que les voy a contar en este momento sí amerita que la repita. Y ustedes no vivieron la intensidad de mis lágrimas en este video, porque ya lloré por Instagram, amigos. Los que me vieron, muchísimas gracias por mandarme esos mensajitos tan lindos. Mi amiguita, hasta ahorita, a lo mejor me llegan más después, pero ahorita mi amiguita Claudia y mi amiguito Salvador me mandaron mensajitos de ay, Lili, que no sé qué. Muchísimas gracias por todos los que me responden siempre en mis Insta Stories. De verdad, muchas gracias. Siempre los leo. Pero bueno, el chiste es que les voy a contar qué fue lo que pasó. Bueno, pues resulta que estábamos súper puestísimos ya para irnos a Blue Hole con los nenes. Llevábamos algunas cositas. Y como siempre, Lili es la última en terminar, en estar lista, ¿verdad? Pero bueno, no hay bronca. El amor siempre es bien paciente. Y bueno, ahí me veían a mí como loca, tratando de agarrar todo lo que yo podía, porque el amor es así como que, mi amor, ya vámonos, prende el carro, ¿no? Y si no, te dejo. Entonces yo iba, hagan de cuenta que ahora sí que voy saliendo y agarrando los lentes, mis dulces que me iba a llevar, y que aquí, que allá. Y yo venía, no traía bolsa porque no quería llevar bolsa, pero entonces pues todo lo traía en mis manos. Y yo recuerdo, obviamente, que mi instrumento de trabajo principal, que es mi cámara, yo la traía conmigo. No sé, yo la agarré, ¿verdad? Y bueno, pues ya con la presión de los nenes de que ya se querían ir y que el amor también y que no sé qué, bueno, pues me subí al carro, dejé mis cosas ahí en lo que es la parte de los pies del carro, y ya pues yo íbamos ahí bien contentos. Y de repente, pero déjenme decirles que estábamos ya dudando en ir, porque el clima se estaba poniendo ya así como que medio nubladón y todo ese rollo, ¿no? Entonces dijimos, checamos y que iba a estar a 74, 75 grados, pero nubladón. Y dijo la more, no, pues es que no está tan mal, pero pues no va a estar así como que muy caliente. Y los nenes, no, pero es que ustedes lo prometieron y que no sé qué. Y pues sí, amigos, no podíamos fallarles. Entonces el chiste es que agarramos camino, ¿verdad? Ya vamos bien contentos, se para el amore en una gasolinería para cargar gas, y yo ya saben, bien, Diosito me mandó una pequeña pruebita por estarme ahí haciendo complaint con el amor. El chiste es que me bajo y me dice, me da el amor $5, ¿no? Que le dije que quería comprar algo en la gasolinería, y me da $5, y me le quedo viendo así como diciendo, ¿de verdad? Eres bien codo, mano, ¿no? Y le digo, no manches, ya te voy a, ya mejor me vas a pasar un gasto cada semana. Le digo, $5, y dice, ¿quieres más? Y ya nada más me le quedé viendo así con mis ojos de codo, ¿no? Entonces agarré y ya me dio otros 5, ya tenía yo $10, y ya me voy a la gas y compré, estaba yo buscando qué comprar, ¿no? Y pues no, nada más se me antojaron unos Doritos, y después me fui a comprar una soda. Pero para los que han entrado a las gasolinerías, o sea, tú tienes que agarrar tu vaso, servirte tu soda y ponerle la tapa y todo eso. Pero el chiste es que ya regresé, yo no les había grabado ya absolutamente nada después en la mañana, ¿no? Porque yo dije, no, porque luego los videos se me hacen súper largos, mejor les grabo hasta que lleguemos allá. Y pues ya el chiste es que veníamos ya en el carro y ya nos salí de la gasolinería, me subí al carro otra vez y veníamos bien contentos y felices, cante y cante, ¿no? No bailando, pero estábamos bien contentos, y de repente se empieza a soltar la lluvia, ¿no? Y le digo al amor, ay, vale, ya se soltó la lluvia. Y los nenes, no, pero es que porque está lloviendo. Y le digo al amor,
vamos a seguir. Y este dice, no, pues es que va a estar allá igual. Aunque no esté lloviendo, la temperatura está en 70 y tantos grados y no nos vamos a poder meter al agua. Digo, pues vamos a regresarnos y venimos otro día. Y ya le dije a los nenes, no, pues miren, nos vamos a regresar y que no sé qué. Y ellos, no, pues que sí, ya entendieron, ¿no? Porque pues sí, también ellos vieron la lluvia y dijeron, no, pues no, ¿para qué vamos hasta allá? Porque está como a una hora, casi hora y media de camino de aquí de donde vivimos. Y bueno, el chiste es que en eso pues yo agarro y dije, ah, pues voy a grabar, porque yo ya les había dicho a todos ustedes que íbamos a ir para allá. Entonces dije, no, pues ahora les tengo que decir a mis LilyTubers que ya no vamos a ir, ¿y por qué, no? Entonces empiezo a buscar mi cámara, amigos, y de verdad yo no la encontré. Y dije, mi cámara, y buscando. Y el Amore pues en plena manejada, y dice, ¿cómo que no está? Y le digo, no, creo que la dejé en la gasolinería, ¿no? Y dice el Amore, ¿de verdad? Y le digo, sí, mi amor, creo que sí. Y yo en ese momento, o sea, yo lo único que quería era mi cámara, ¿no? Entonces yo dije, es que no, y yo me acuerdo, o sea, yo trataba, el Amore me decía, pero haz memoria, ¿sí la bajaste? Y le digo, la tuve que haber bajado porque aquí en el carro no está, y yo no pude dejarla, no pude, dejar la casa sin mi cámara, ¿no? Entonces, el chiste es que ya me, así como que el Amore sí se enojó conmigo un poco, porque, o sea, yo de verdad lo entiendo, porque soy súper, súper mega despistadísima, o sea, de verdad soy un caos total en ese aspecto, soy bien descuidada, y es un gran defecto que tengo, y por más que he tratado de trabajar en él, pues no, amigos, la verdad es que no. Bueno, y para no hacerles el cuento largo, que ya se los sé largo, oigan, el chiste es que, pues yo trato de hacer memoria, ¿no? Y dije, no, es que yo me acuerdo que tenía algo en la mano cuando yo me bajé y que estaba yo ahí haciendo complaint porque la Amore nada más me había dado mis $5, ¿no? Entonces ya cuando me dio los otros 5 ya era la niña más feliz del planeta Tierra con $10. Y él dice, es que yo dije, no, yo me acuerdo que traía algo en la mano y tenía que haber sido, yo juraba que era mi cámara, ¿no? Porque pues dije, yo me acuerdo que me bajé con la idea de grabarles que era lo que iba a comprar en la gasolinería, pero la mera hora ya no quise grabar porque solamente compré una soda y unos Doritos y ya fue todo. Entonces pues el Amore me dice, pues habla a la gasolinería, y ya busqué el número de teléfono de la gas, llamé, y no, pues que aquí nadie dejó nada, no, nadie regresó nada. Y yo dije, ¡ah! No, amigos, yo estaba deshecha, de verdad que estaba llore y llore. Le hablé luego a mi mamiringa y a mi sis. Y por si, bueno, ahorita les cuento ese chisme. Entonces yo estaba llore y llore bien feo, ¿no? Mi cámara se perdió. Y la Sisi, mi mamiringa, ah, ya no llores, hija, que no sé qué. Y los nenes, mami, no llores. Y el Amor, es que perdió su cámara. Sí, yo sé. Y los nenes, mamita, tus videos, bien lindos, amigos. Y ya, yo bien triste, ¿no? Y pues ya, el chiste es que les digo que yo trataba de hacer memoria, de esas veces que pierdes algo y por más que quieres regresar tu memoria y pensar qué fue el movimiento que hiciste, a dónde fuiste, cómo fuiste, para dónde te moviste, si para la derecha, para la derecha, para la izquierda, o sea, no hallaba yo, ¿no? Entonces ya, por fin es que nos regresamos, les digo que ya veníamos de regreso, volvimos a parar a la gasolinería, a pesar de que yo ya había llamado por teléfono, o sea, nos paramos otra vez y me metí, hablé con el manager y pues no me dijo que no podía ayudarme, ni revisando las cámaras. ¿Qué pasó, mi vida? Voy a usar este tele. Ay, pero si yo la quería usar y no encontré el teléfono, el control, busca el control porque yo no lo encontré, mi amor. Yo quería ver la tele aquí y ya todos acaparan la tele, nadie me deja televisión. Oye, oh, ay, tramposo, tenías. Bueno, nada más déjame terminar de grabar esto, mi amor. Déjame terminar de grabar esto y ya, ¿va? Ok. Va. Entonces, amigos, el chiste es que pues ya me dijo la manager de la tienda que pues no, que ya no había visto nada y que no me podía ayudar revisando las cámaras. Entonces ya me regresé al carro yo bien triste y me decía el Amore, ¿segura que sí la trajiste? Porque yo no te vi con la cámara cuando nos subimos, cuando dejamos la casa y que te subiste al carro. Le digo, no, sí, porque yo dije, cuando yo estaba saliendo empecé a agarrar todo lo que podía y que necesitaba y yo no pude haber dejado mi cámara. Entonces ya empecé yo a recordar y dije, un 90% según yo juraba que había traído la cámara conmigo, ¿verdad? Pues ya el chiste es que empiezo a hacer fue cuando empecé mi video en vivo en Instagram y que ya empecé ahí sí de plano, amigos, me solté a llorar.
Por eso les digo que si no, ustedes ya no pudieron vivir la intensidad de mi tristeza, amigos. Empecé a llorar porque pues yo decía, es que no, ¿cómo? O sea, me la compré con tantos ahorros después de un año de estar grabando con mi teléfono. Y ahí estaba yo llore y llore y pues ahí con, me estaban, ¿cómo se llama? Me estaban dando apoyo, ¿no? Apoyo moral, no, Lili, pues ya, ojalá y la hayas dejado en casa. Y ya en eso íbamos llegando, cuando yo estaba haciendo el en vivo en Instagram, íbamos llegando a la casa y el amor pues se mete así súper rápido para checar, ¿mamá?, si yo había dejado ahí la cámara, ¿verdad? ¿Mami? Y entonces en eso sale con la cámara, la bolsita donde yo tenía la cámara. Amigos, de verdad se los juro que fue el momento más feliz de este día porque, o sea, de verdad yo estaba súper, súper triste. Y cuando vi que efectivamente ese 10% de esperanza dentro de mi corazón se volvió realidad, o sea, de verdad yo, ay, mi Orion, súper lindo, dijo, oh, gracias a Dios que mamita encontró su cámara. Ay, no, de verdad, amigos, es que de verdad todo esto de YouTube a mí me ha ayudado muchísimo. No nada más es subir videos, es compartir mi día, ver a mis nenes crecer, ver, leerlos a ustedes el cariño. Y yo sé que podía seguir haciendo videos con mi celular, pero pues no era lo mismo, amigos, y ya, pero ya soy feliz, feliz, como, soy feliz como una lombriz. No, ay, amigos, no, de verdad que, ay, qué felicidad. Ya, bueno, ya después de tanto choro les voy a enseñar cómo está el clima allá afuera. Ay, es que toda, vean, llegué, según yo iba muy de traje de baño y toda la cosa para disfrutar el Blue Hole y nada de nada. Se nos cebó. Pero bueno, ya los llevaremos otro día. Les voy a enseñar, ay, Rosy, cómo está el clima aquí, que por esa razón se nos canceló todo. Miren, amigos, está lluvioso y ya dejó de llover, ¿eh? Pero estaba un aguacero, uff, 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 uff. Pero miren, ya, ahí está. Miren las nubes todas oscuras, grises. Y bueno, pues para que vean que no era choro, que el clima nos arruinó los planes, no hay bronca, amigos, no hay bronca. Ahí será para la próxima. Oigan, el otro chisme que no les he contado, que en Facebook ya se los conté, pero aquí no, es que, ¿qué creen? Que la mamiringa ya está en New York. Yeah, ya llegó la mamiringa a los United, amigos. Ya está en los United. La mamiringa ya llegó a los Estados Unidos, pero no conmigo, amigos. Tristemente. ¿Y qué creen? O sea, sí, rapidísimo me voy a quejar porque este video si no se va a hacer súper largo con toda la historia que me aventé hace unos segundos. Resulta que la sister, sister, yo sé que tú ves todos mis videos, no te pierdes ni siquiera un segundo, así que te digo que estoy muy molesta porque sigues acaparando a mi mamiringa y no se vale. Ay, sí, no es cierto. No, ¿ustedes creen que las muy ingratas me abandonaron el primer día y el segundo día que llegó mi mamiringa? Se reportan conmigo hasta como a las 9 de la noche, amigos, es una injusticia, pero bueno, ya tenemos mamiringa y ya el amore me prometió que le va a comprar a mi mamita un ticket para que venga a visitarme. Yeah. Entonces, ven que hemos hablado de que a lo mejor vienen mis sobrinos y mi sister, todavía no sabemos si van a venir ellos, pero de que me traigo a mi mamiringa, me la traigo, se la quito a la sister. No, ojalá y puedan venir mi sister también, y mis sobrinitos, y mi mamiringa, y casa llena, amigos, casa llena, ya los extraño, ya quiero verlos aquí. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? No lo sé, pero ahí les estaré informando. Ahora sí me despido, los quiero mucho, el amor está echando una pestañita desde hace como 30 minutos, y pues yo estaba tratando de subir ese video que ya les acabo de subir, pero los quiero muchísimo, y de verdad, miles, miles de gracias por todo su cariño que siempre me muestran en mis Insta Stories, aquí en los videos. Muchas gracias, los queremos, LiliTuber, los queremos, son los mejores, y vamos por más, adiós. ¡Mua! Y también quiero agradecerle a mi amiguita Nancy Mora, a mi amiguita Sarita Hermosa, y a mi amiguita Cari América, y a otros que también me mandaron